Velociraptor. That's a nice one. Aquí están los ingredientes para la cena. Vamos a probar con este licor de naranja. No sé qué mierda es, pero más le vale que sabore el vinito. Próximo, crema de ajo porro. Vamos con el siguiente plato. Calabaza o auyama. Bueno, ya el ajo porro con la papa están hirviendo. Y lo siguiente va a ser la calabaza con pollo y el arroz. Y ahora pues unas pechugas de pollo. Aquí va el ingrediente secreto. Ajo con sal. Aquí dice que es sal, pero eso es mojón. Eso es que nosotros deseamos el pote, es esta vaina. Y necesitamos una cebolla, indispensable. Bueno, listo. No pico más cebolla porque no hace falta. Entonces, tenemos las papas, los ajo porro, crema de leche y agua en la que vimos la vaina para con el pollo. Sacamos el pollo cuando está medio, sacamos el pollo cuando está medio sellado y vamos con las calabazas. Vamos entonces, una taza de arroz, después una taza de vino y después como dos más de caldo de pollo. Listo la calabaza, el arroz, el vino y va el pollo ahora. Y se me estaba olvidando la cebolla. La cebolla también va a aparecer en junio. Vamos con la primera taza de caldo de pollo. Y hay que ponerle un pelo de curry y bueno, turmeric es lo más parecido que encontré. Vamos ya con la tercera taza del caldo. Bueno, dos y una de vino. Y esta en lo que huele es divino. Y vamos pues con el último ingrediente. Queso parmesano abundante sobre el risotto. Crema de ajo porro con su respectivo parmesano también. Listo. Bueno, aquí vamos con el risotto de pollo y calabaza o auyama, como decimos en Venezuela. Tiene una pinta de que está divino, pero ya lo vamos a probar. Está listo, señorita. Bueno, Marieli, te has perdido la primera cena. Se supone que esta mierda era para ti, pero como no llegaste, ¿qué puedo hacer por ti? Comérmelo.